Sección Chismes de Filosofía. En esta sección hablamos de la vida cotidiana de esos personajes célebres de la filosofía, cosas tontas que hayan hecho o dicho, o algunas otras que no sean muy conocidas. Y en esta ocasión es el turno del célebre Nietzsche. Y es que se cuenta que Nietzsche decía sobre Sócrates que utilizó la dialéctica, la filosofía, para compensar un poco su fealdad. Se cuenta también que Nietzsche amaba a los animales, ¿sabías eso? Y que poco antes de perder la razón, de que se le terminara de zafar ese tornillo para siempre, se abrazó al cuello de un caballo que estaba siendo azotado por un cochero. Hasta llegó a decir con cierta ironía que él no creía que los seres humanos proviniéramos de los monos, puesto que los monos son bastante buenos como para descender de ellos. ¿Tú qué piensas al respecto? Escríbelo en los comentarios